Pérez Mágico. A veces hay que decirme todo, los dos apellidos, porque he descubierto que hay 20 Julio César Pérez, pero no llevan el Mágico. Cuatro de ellos son bandidos, andan huyendo de la justicia. Así es que soy Julio César Pérez Mágico, amigo del pastor desde cuando éramos jóvenes. Imagínense ustedes. El pastor estaba ministrando en el trío se llama, ¿verdad? Y él era el presidente de los jóvenes para la región de Usulután. Yo era el presidente de los jóvenes a nivel nacional. Y cuando necesitábamos alguna actividad, pues él era el hombre de contacto. ¿Pueden imaginarse ustedes cuánto tiempo hace vernos aquí a la par a los dos? Hagan un viaje atrás y mírennos hace 35 años, 40 años. ¡Qué bonitos éramos! ¿Verdad? Éramos tan bonitos. Me acompañan tres chicas. Yo chico entre ellas. Lo único que yo soy un chico malo, ya malo de la cabeza, malo de los riñones, malo del hígado, malo de todo, malo. Ellas no. Ellas son la licenciada Loida Eunice Alvarado, creyente desde el vientre de su madre. Y ha sido la secretaria del sistema de protección ministerial. Para los que no saben, esa es la oficina que atiende a los retirados del pastorado. Por eso ella fue mi secretaria, yo un retirado. Y también la licenciada Cecilia Eunice Osorio. Ella actualmente es la encargada de controlar los fondos de la conferencia. Ella se las sabe todas, hasta va a las iglesias para auditar, ha venido aquí para ver cómo andan los fondos. No la miren así chiquita y sonriente, pero es cosa seria, la licenciada Osorio con nosotros. La otra chica, por cierto, la más bonita, perdón. Yo le di mucha confianza. Y tanto fue la confianza que se fue a vivir a mi casa. Es mi esposa, Leticia. Amén. Y yo le dije, en el camino voy a hablar de la familia. Ahí me dicen si lo que digo está bien. Y si no, pues corríjanme. Así que aquí estoy. Ustedes saben que las hermanas lo andan corrigiendo a uno en todo. Y yo, en medio de tres mujeres ahora, doy lástima. Así que van a corregirme. Obviamente no voy a tomar familias bendecidas por Dios, ni el versículo clave que está aquí. Pero debo felicitar al pastor y sus líderes por pensar en un día especial para hacer énfasis en la familia. Y por supuesto agradecer la invitación para poder compartir algo de la familia. No que yo sea un entendido en familia, pero ya los años, como ustedes miran, y por eso no dicen amén, los años me han enseñado que la familia es importante
y que necesita sabiduría para mantenerla. A todos los que dijeron amén, me buscan después del culto, voy a ver si les regalo algo. Dije que la familia tan importante que se necesita sabiduría para mantenerla. Ya esto no le doy nada. Le dije al pastor que hablaría sobre la superando frustraciones en la familia. En el culto tercero, que por cierto fue el primero de la tarde, hablé sobre la fidelidad a la familia, sobre la lealtad a la familia. Hoy hablamos sobre superando las frustraciones de la familia. En la familia hay momentos frustrantes. Por supuesto, hay momentos muy felices, muy placenteros, muy halagadores. Es más, cuando se empieza una familia, las palabras son así, halagadoras. Ayer, como a esta hora, estábamos en un culto en una ciudad al norte de la capital, se llama Cuscatancingo, y estábamos en un culto de matrimonio. Y solo palabras de felicidad. En los regalos, felices los novios. Felicidades a los novios, tirándole flores. Y cada quien que hablaba, felicitaba a los novios. Los cantantes, felicitando a los novios. El predicador, me pasaron a mí, porque yo he sido pastor del hermano que se estaba casando. Me pasaron a que diera palabras y yo tuve que decirle felicidades. Y todo eso se dice el día del matrimonio. Pero pasados los años, ya no se oyen esas palabras. Algunos, pasado poco tiempo, no es lo que se pensaba algunas veces. No es el camino de rosas. No es el sendero de alfombra. Tuve un amigo que terminó divorciándose. Que no le llamaba mi matrimonio. Le llamaba mi martimonio. Y una vez, casualmente, estaba viendo por la televisión un programa humorístico donde decían el matrimonio es como el demonio. Esas palabras no se dicen cuando uno está el día del festejo. Algunos dicen, pues yo tengo tantos años de llevar la cruz. Y cuando presentan a su esposa dicen, esta es mi cruz. Y las mujeres dicen, esta es mi cruz. Este es mi adorado tormento. O este es mi calvario. Y oí a alguien que dijo que la única guerra donde se duerme con el enemigo es el matrimonio. Eso lo dicen después de algún tiempo. Eso no se dijo el día de la boda. Algunos de ustedes van a estar pensando, ¿y dónde está el matrimonio ideal? Sí hay. Y sí se puede. La Escritura habla. Los proverbios. Y ustedes saben que los proverbios son de los tiempos del pueblo de Israel con su rey Salomón, tiempos que no eran polarizados.
tiempos muy transparentes, tiempos muy sencillos, y existían los matrimonios ejemplo. Algunos dirían, hoy no es posible. Con tanta barrera que tenemos en contra del matrimonio, porque hay enemigos del matrimonio en todas partes. Por eso felicitamos a la iglesia y a los pastores que le dan énfasis a la familia, porque la entidad donde debe de hablarse de la familia es la iglesia. Yo no quiero leer todo el capítulo 31 de Proverbios porque ustedes lo conocen, pero quiero rebuscarme unos versículos y para que vean que esa es la familia ideal, que esa es la relación ideal, y que habiendo esos principios no habrán frustraciones, y si hay, se van a pasar de cualquier dificultad. El versículo 10 y 11 dice del capítulo 31 de los Proverbios: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Si nosotros estudiamos paso a paso cada frase de este proverbio, encontraremos que en realidad es una mujer ideal. El versículo 15: se levanta de noche. Esa es una de las características de la mujer que difieren al hombre, que como decíamos en el primer mensaje, tenemos tantas diferencias el hombre y la mujer, que si eso fuera obstáculo, pues no pudiéramos vivir, pero como es una institución divina, a pesar de esas diferencias vivimos juntos. La mujer se levanta de noche para ver cómo están sus hijos. En el caso mío, mi esposa, yo sé que se levanta para ver cómo estoy y a ver si estoy respirando. A veces yo estoy despierto y me hago el dormido para que me pegue un besito. Así lo logro. Entonces, esa diferencia uno no la tiene. Y dice, se levanta de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Versículo 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Y un último, 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Su marido también la alaba. Nosotros vemos aquí en este proverbio que el cerebro, que el núcleo, que la actitud cardinal de la familia es la mujer. La verdad es que el matrimonio, si es una institución de Dios, encontramos frases diferentes a las que acabo de decir. Porque si buscáramos frases en la Escritura, como por ejemplo, el que halló esposa encontró el bien, halló la benevolencia de Jehová, y otros, sea honroso en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. La verdad que encontraríamos muchas expresiones contrarias a las que acabo de decir, que los hombres dicen que el matrimonio es un martirio, que es una cruz, que es un calvario. Esos proverbios nos indican que es una familia ideal. Pero la verdad es que, y no la podemos negar,
que el matrimonio es como embarcarse. Sin saber las tormentas que van a venir en el trayecto y sin saber a qué puerto vamos a llegar. Eso sí es verdad. Por eso tenemos que ponerlo en la mano del Señor. Porque no sabemos las tormentas que aparecerán en el camino y no sabemos a qué puerto vamos a llegar. Esto, estoy hablando con los que no se han casado y con mis amigas, mis compañeras, que para embarcarse en el matrimonio hay que saber que vendrán algunas tormentas, porque tampoco sabemos el puerto donde llegaremos. Eso de las tormentas y eso de la incertidumbre a qué puerto vamos, está en todos los casados. Por eso no dicen amén. Aquí se les echa de ver que la mayoría son casados, con sus rostros cabizbajos, no dicen amén, vuelven a ver a la mujer, no dicen nada, porque en la noche la mujer los va a estar regañando. ¿Para qué dijo amén a eso? Bueno, compañeros en la lucha, no sé cuál es la tormenta que os tenéis, pero el Señor ha prometido bendecir a las familias. Y a costa de cualquier sacrificio, el Señor defenderá a la familia, porque la familia, además de ser invento de Dios, fue la más importante que el Estado, que la escuela, que la religión, que el trabajo. Porque todas estas instituciones, en ellas converge la familia. El Estado, los que dirigen el país, son padres, son abuelos, son esposos. Y por eso el país a veces está patas arriba, porque muchos de nuestros gobernantes van hasta con la tercera mujer y están apoyando asuntos del matrimonio que la Biblia no aprueba. En el trabajo, todos los que están convergiendo en el trabajo son de la familia. Ahí están porque quieren sostener a la familia, por eso tienen un trabajo. La iglesia se compone de familias. Un avivamiento de una iglesia no se mide por los amenes y la gloria a Dios y la gran actividad de una iglesia. El avivamiento de una iglesia se mide de acuerdo a la vida espiritual en el hogar. Cuando la gente no dice amén, yo predico una hora. Y máxime cuando es el último culto del día. Así que de ustedes depende. Ya es el último culto. Y lo que dije, si ustedes no dijeron amén, es que no lo creen. No me acuerdo qué es lo que dije. Pero estoy diciendo que las familias serán bendecidas y que nosotros estamos obligados a mantenerla, a ser felices y a pasar arriba de cualquier frustración y cuidarla, porque la familia es lo más importante que la iglesia misma. Eso es lo que estaba diciendo. Porque la iglesia se compone de familias. Y si las familias que integran una iglesia no son familias fructíferas, familias ideales, la iglesia no es el ejemplo que debiera de ser. Se dice que en la familia, en el trayecto de la familia, pasan por varios periodos. Algunos le llaman estadios a ciertas épocas en la familia. Épocas que la que está viviendo fulano no es la misma época de mengano. Y que en esas épocas, en los momentos de transición, en los momentos de cambio de un periodo a otro,
aparecen algunas situaciones que las consideramos callejón sin salida. Y los que no han logrado superarlo, ahí apareció el divorcio. Ahí apareció el abandono. Situaciones que no son aplaudibles en la Biblia. Situaciones que la Biblia es contraria cuando dice que ningún hombre lo separe cuando se casa. A los que Dios ha unido, dice el ministro, ningún hombre lo separe, porque la Biblia dice, y serán una sola carne. Entonces, en esas transiciones hay alegrías, momentos de placer, momentos encantadores, pero también hay momentos de frustración, momentos decepcionales, traumas. Estos últimos, si no se separan, terminan rompiendo el matrimonio. Quiero en lo sucesivo hablarles de 8 periodos que algunos entendidos dicen de la familia. Y todos los que estamos aquí estamos en uno de esos periodos. Se los voy a leer. No levanten la mano diciendo en ese estoy yo. El primer periodo de la familia es del enamoramiento hacia el día de la boda. El segundo es desde el casamiento hasta el primer embarazo. Algunos pueden estar por ahí. Tercer periodo, cuando somos padres de niños en edad preescolar, que no van a la escuela todavía. Cuarto periodo, padres de niños en edad de la escuela, los padres que tienen niños de 6 a 13 años. Quinto periodo, padres de adolescentes. Es lógico, no son las mismas frustraciones, no son los mismos problemas, no son las mismas cosas que se vive siendo padre de niños, de infantes que no van a la escuela, como adolescentes que ya van a la universidad algunos. 6, padres de hijos que se alejan. Es decir, ese otro periodo. Deben de haber aquí matrimonios que ya quedaron solos, que los hijos se fueron. El 7º periodo, del hogar vacío a la jubilación. Algunos están camino a la jubilación, están solos. Y el 8º, el último, en ese estoy yo. Usted no tiene permiso de decir en ese estoy yo, porque no hay tiempo y cada uno de ustedes va a querer testificar y alguna hermana va a ponerse a llorar. Entonces no vamos a dar tiempo. Pero yo sí, estoy en el 8º. El 8º es de la jubilación a la muerte. Y deben de ver aquí algunos compañeros. Vamos a ver a grosso modo, uno por uno. Y después nos vamos. Primero, del enamoramiento al casamiento. ¡Ah, qué periodo más lindo! Algunos lo están viviendo, otros se acuerdan. Tiempos cuando los defectos no se miran. Tiempos cuando la novia dice, qué bonito come, qué bonito camina, qué bonito se viste, me gusta su nariz. Ese tiempo, porque pero ya casado no dice, come despacio, como que fuera chancho que estás comiendo. O dice, anda recto, no andes tambaleando. O otros dicen, uy, tu nariz como que fuera sentadero de bicicleta. Pero el enamoramiento, todo es lindo. Es un tiempo que se busca para conocerse, para saber cuáles son los gustos
cuáles son las inclinaciones, conocer la familia. Si acaso llego a casarme, quiero saber quién va a ser mi suegra, quién va a ser mi suegro. ¿Dónde viven? Y si de veras ella es la mujer que yo quiero para ser mi compañera de la vida, o si ella, en el caso de las hermanas, es el hombre de su vida. Es el tiempo para buscar asesoramiento, consejería. Desgraciadamente, nuestros novios no buscan consejería. Buscan consejería cuando ya están casados y cuando ya están todas moradas, vienen a pedir consejo. ¿Qué hace con un hombre que le pega? Pero cuando son novios, yo ya he oído a novios que a alguno de ellos dice, vamos a decir al pastor, no, al pastor no le digamos, ya el domingo va a estar diciendo en iglesia, si él no calla nada. Y no le quieren decir a nadie, a veces ni los padres saben. A veces la mamá y el papá se extrañan cuando dicen, se van a cansar. Pero yo no lo sabía. Pero el asesoramiento viene de los padres y de los líderes. Entonces ese es el tiempo ahora que no se han casado. Es donde aflora la sinceridad y donde debemos de ser sinceros. No debemos de mentir a ella ni ella a él. Por tal que se case con nosotros, mentimos algunas veces. Decimos, a mí me gusta su comida. A mí me gusta cómo usted, si se le quemó la tortilla, ella dice, me quemó la tortilla. Y él dice, no sé, así me gusta, no tenga pena, mi amor, así me gusta. Pero después, ya casados, si le quemó la tortilla, que no te fijaste, pasmada, igual a tu mamá para cocinar. Deja que se te queme la comida, que no sé qué. Entonces, no fue sincero, no es verdad que le gustaba. Así hay muchas niñas que han caído en manos de inconversos, porque el inconverso es mentiroso y se hace que le guste el evangelio y va hasta el culto y dice, no, si se casa conmigo voy a aceptar. Pero ustedes deben de saber que en este mundo todos mentimos. El único que no miente es Dios, pero de allí todos mentimos. Pero los que más mienten son los políticos y los novios. ¿No quieren ustedes que miente más, el novio o el político? ¿Igual? No, miente más el novio. Porque el político logra hacer algunas cosas. Y el político ríe. Ustedes miran la fotografía de todos los políticos con los dientes. Cuando yo sea presidente, cuando yo sea diputado, riéndose. Ya cuando están en el puesto, no pelan los dientes. Y no cumplen lo que dijeron. Nadie cumple. No vengan con el cuento que los políticos cumplen. Si a mí me matan, me van a matar en Usulután y por decir la verdad. Pero los políticos mienten. Pero el novio miente más. Porque el novio llora y un político no llora. Un político llora y un novio llora y dice, si usted no se va conmigo, yo me voy a pegar 5 balazos en la cabeza. Mentiras, hombre, no tiene ni pistola. Y los 5 balazos no le van a alcanzar, con el primero se va. Así que, mentira. Mi esposa es secretaria y dice que una de las maestras que le decía cuando hablaban de novio, si un novio les dice que se va a matar, no le hagan caso. Díganle que sí. Y díganle, aquí está la pistola si quiere más, porque no se matan, dice. La profesora tenía alguna experiencia. Entonces, tenga cuidado. En el enamoramiento, el yo y el vos debe saber que se convierte en nosotros y que ya cuando se casa ya no existe yo, sino existe el nosotros. El
enamoramiento es para elaborar planes. Dice un versículo, Filipenses 1:10, que aprobéis lo mejor a fin de que sea sincero e irreprensible. Y que novias y novios que no levanten la mano, una de las características es ser sincero. Si cree que no es el hombre de su vida, dígale no. Y si usted es el hombre y cree que no va a ser la mujer de su vida, por algunas razones, dígale no. Yo tuve una novia, bueno, bastantes. Tuve una de aquí de Zulután, pero yo era pastor allá por Tacuba, a Huachapán, y ella aquí. No nos podíamos ver. Ahí oran por mí, hermanos, porque anda mi esposa. No pensaba decir eso. Pero tuve una, ya había aceptado el pastorado. Y como a los 2 meses de estar en un campo predicando, yo estaba enamorado de ella. Era mi primer novia. Y ella me dijo que no se casaba conmigo, porque yo había escogido el pastorado y que ella no quería ser esposa de pastor y que yo iba a sufrir mucho y que no iba a tener para darle a ella su mantenimiento y que yo andaba escogiendo esa carrera no teniendo necesidad de ir a sufrir, y me dijo un montón de cosas. Entonces le conté a mi pastor, que mi pastor era de aquí de Usulután, del departamento. Y me dijo, no es de ella la pastor, su esposa. Fue duro. Sin embargo, cuando hay que decir no, hay que decir no. Porque está sacrificando su vida para todo. Dice, hasta que la muerte lo separe. Con los solteros estoy hablando. No dicen nada. Quizás no hay. Vamos a pasar al número 2, pues. El número 2 es desde el casamiento, por ejemplo, los que se casaron ayer, desde el casamiento al primer embarazo. Ese es otro. Mis amigas me contaron cuando hicimos una estación allá por el aeropuerto, no sé por qué venían hablando. Bueno, ellas han venido hablando, las hermanas han venido hablando todo el camino y yo solo... Oye, ustedes saben que las mujeres hablan más que nosotros los hombres. Y no sé, pero les oí hablar de una que embarazada la dejó el marido. Y que ahora dice ella, ni por loca me vuelvo a casar. Ese tipo es un cínico. Ese tipo es un irresponsable. Porque el primer periodo, la primera transición, no pudo soportarla. Porque desde el casamiento al primer embarazo. Porque en ese momento es cuando el hombre debe de convertirse en un ancla para la mujer. ¿Saben qué es el ancla? Ustedes viven cerca del mar y saben lo que es un ancla que detiene el barco. Entonces el hombre debe de convertirse en un ancla para la mujer. Salió embarazada por primera vez. Ella no sabe. Ella está muy incierta, muy pensativa, muy triste, porque la barriga le está creciendo. Y está pensando en el día del alumbramiento. Y si el hombre, que él es el culpable número uno de esa barriga, la deja, la ofende, en ese momento es un sinvergüenza. Déjenme decir esa palabra porque yo soy de un pueblo donde hablamos mal. Soy de Atiquizaya, de los mal hablados. Es un sinvergüenza, es un cínico que deja a la esposa porque salió embarazada y sale diciendo, no es mío.
Entonces, el primer periodo no lo puede soportar. La primera transición. Aceptar los roles de cada uno. Ya casado, tiene que aceptar el rol de cada uno. Los dos nos defendemos en diferentes roles. Al menos el que se casó con la que se casó con un pastor, que es, casándose viene a ser ella la pastora. Pero en los demás roles de la vida no, porque puede ser que el rol de su esposo sea un empleado, ella sea una profesional o viceversa. Entonces hay que aceptar los roles. Renunciar totalmente al caudal de libertades que teníamos. Debe saber que ya casado, ya no tiene las libertades que tenía antes. Ustedes lo saben, que soltero, como le dije a mis amigas, ellas son mis amigas, yo a ellas las molesto, son hijas de compañeros míos, soy como tío de ellas. Y las molesto sobre el asunto del matrimonio. Y les venía diciendo, si ustedes estuvieran casadas, no anduvieran conmigo aquí. Esas son las libertades de un soltero. Un soltero, como decimos comúnmente aquí en el país, no tiene maletas que aliar. Se va, agarra su boina, se mete su corvo y se va. Pero ya casado, no tiene que hacer y pum, 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 sin decir para dónde va. Esa libertad ya no existe. ¿Me están oyendo? Me van a odiar. Pero el amor de Cristo todo lo soporta, ¿no es cierto? Entonces, debe de saber que ha casado todas las libertades. No tiene que decir, me voy para mi mamá, me voy para mi papá, voy a ir con mis amigos, voy a hacer esto y el otro. Tiene que decirle a la mujer. Y si no, pedirle permiso, tal vez no pedirle permiso, pero informarle. O si no, llevarla para que vaya. Pero todas las libertades. Si va a ir a comer, tiene que ir ella, porque ahora son dos. Si va a ir a comprarse una a su mudada, tiene que comprarle para ella. Porque ya no es uno solo, ya son dos. ¿Ustedes qué nos dicen? Amén. Voy a predicar hasta las 7 de la noche, pues. Porque cuando dicen amén, yo predico tarde. Voy a pasar al número 3, son 8. Bueno, no olviden en este mismo cultivar la intimidad. La intimidad siempre estar cerca, porque lo que hemos estado repitiendo dice, los dos serán una sola carne, así que no son dos sino uno. Esa es la intimidad. A veces cuando voy a salir y mi esposa me dice, mira, yo no estoy lista, o me esperas o vas a ir solo. Ella sabe que yo no voy a salir solo. Porque así me criaron, a andar con la esposa. Número 3, padres con niños en edad preescolar. No les pido que levanten la mano, pero lo que voy a decir en el número 3, me lo van a secundar en gran parte. Porque esta edad, de niños de 0 años a 6, esta edad es horrible. Porque no van a la escuela. Y un niño de 3 años, un niño de 4 años, eso es horrible. Se llaman los tiranos de la casa. Donde hay niños de esa edad, hay floreros botados, hay comida derramada, hay sillas quebradas, hay radio sin botón, hay sillas patas arriba, hay muñecos descabezados, hay carros sin llantas, hay todo, porque son los destructores de la casa. Entonces, eso tiende a ir olvidando la intimidad con el esposo o la esposa, porque el estar atendiendo a esos mandraques le olvida que hay un hombre que tiene que cuidar
o una mujer que tiene que cuidar. Porque los niños vienen al mundo de diferentes formas. De diferentes formas, destructores, traen la herencia de los abuelos y de nosotros mismos. Y es más, los entendidos dicen que los nietos heredan más a los abuelos que a los padres. Por eso algunas veces vienen los líos. Porque si una niña se porta mal, hace rabietas y todo, y la mamá le dice, pero ¿cómo sos? Igual a la mamá de tu papá saliste. No pudiste sacar otra cosa, sino igual a esa vieja. Entonces se vino el problema ya. Y puede ser cierto. Dicen que mi esposa, se parece a la abuela en algunas actitudes. Yo no conocí a la abuela, pero ella algunas veces dice, mi mamá Chabela decía tal y tal cosa. Eso indica que se parece a la abuela. El marido debe de ser otra vez ancla. ¿Qué quiere decir eso? Ayudarle a la mujer en los quehaceres, porque si no le ayuda, y si tienen niños, hoy me gocé ver a Leo, que es mi amiga, hija del pastor. Por cierto, con disculpas a los demás hijos del pastor, por cierto, creo que es la más amiga. También George Junior. Pero me alegré porque le vi un montón de niños como marimba. No, marimba. Esa pobre mujer necesitará el apoyo del esposo cuando les agarra a los cuatro. Entonces, pero qué importante es, el esposo llevaba dos chineados. Aproveche, es un momento muy importante para aprovechar la inclinación de los varones hacia la mamá y de la inclinación de las niñas al papá. ¿Se han dado cuenta de eso ustedes? La niña pegada al papá. No se desprende del papá. Y los niños pegados a la mamá. Es un momento no para regañarlos, pero para aprovechar su identidad de sexo. La mamá no debe de atenderlo en todo. Debe de saber que es un varoncito y debe decirle, vos sos igual a tu papá. Tu papá es aquí, este y el otro, porque si no lo va a ir criando, como se dice vulgarmente aquí, debajo de las naguas, y va a llegar a ser un niñón, un niño que crece, y cuando ya tenga novia, tiene que preguntarle a la mamá qué es lo que le va a decir a la novia. Entonces, hay que aprovechar eso. Voy a pasar al número 4. Aunque no están diciendo amén, pero yo voy a ser el que me estoy castigando. Padres de niños en edad escolar. Esta es otra cosa. Ya cuando van a la iglesia. Y comprende aquí que el niño ya está cambiando su mundo. Su mundo se está ampliando. Ya el mundo del niño no es mamá, papá, mi tío, mi abuelo que viven en la casa. El mundo del niño ahora es mi maestra, mis compañeros. Entonces hágase aliado de la maestra, aliado del maestro, porque ahora él es su compañero para ayudar a la crianza de ese niño. Lo único que a él le pagan y a usted no. Sin embargo, el mundo se amplió. La vida de las madres se agita y las madres parecen un remolino, alistando los que van a ir para la escuela, preparando la comida para los que no van a ir, quién los va a ir a dejar, esto y el otro. La mamá parece un robot. Y eso le hace olvidar al esposo. Y al esposo no se olvida. Los niños estén grandes, los niños se vayan, al esposo no se olvida. Hermana, con ustedes estoy hablando que el esposo no se olvida. A pesar de ese ajetreo de la vida, hay un esposo por ahí que necesita palabras de amor.
que necesita atención. Aunque no diga amén, voy a pasar. Tome más importancia en lo que estaba diciendo, en el sentido ideal de la sexualidad. Tome más importancia. Si hay cosas que debe de castigar, hágalo. La Biblia dice eso. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Más no se apresure tu alma para matarlo. Eso dice un proverbio, capítulo 19, versículo 18. La disciplina es importante y en este momento todavía hay esperanza. ¿Sabe? Los Estados Unidos, además de estar en otros peligros, los Estados Unidos es un país que va para abajo. No solamente por sus tenazas metidas en toda la política del mundo, sino porque cree cuidar a la familia, pero no es cierto. Con eso de firmar la legalidad de la marihuana, con eso de firmar los matrimonios homosexuales, con eso de que a los 15 años puede dejar la familia, y allá todos los hipotes cuando llegan a esa edad viven en sus apartamentos. La vida en los Estados Unidos es una libertina. Y los hipotes de A son unos tercos maleducados. No saludan. No como los de aquí. Hola, hermano, ¿qué tal, hermano? Usted fue a la iglesia, ¿verdad? Usted es amigo de mi papá, ¿verdad? Usted canta. Ay, qué hipotes los de aquí tan lindos. Los de los Estados Unidos son tercos. Si hay alguno de allá, perdóneme, pero no tiene que ser porque está aquí, es de aquí. ¿Pero por qué? Porque el gobierno mismo y la familia no les da atención. Ellos viven encerrados en su computadora y ¿quién los saca de ahí? Son mudos. Algunas veces piensa uno que no hablan. ¿Cuántos creen lo que estoy diciendo? Algunos que saben de los Estados Unidos. Hay algunos aquí que saben de los Estados Unidos. Porque he oído algunos que dicen, wow, my God, my God. Bueno, padres de niños de edad escolar, padres de adolescentes, el número 5. Comienzan los conflictos ahora entre papá y mamá. Son hábiles en rebelarse. Los juniors, los niños son hábiles en rebelarse. Tienen una habilidad en rebelarse contra los padres incomparable. Se rebelan por cualquier cosa. Por eso, en lo que el pastor anunció del campamento de jóvenes, de niños, familia, es importante. Porque ellos aprenden a no rebelarse. El trabajo y la costumbre de ser padres y de estar casados nos va olvidando a los hijos. Ya están grandes. Mi trabajo. Y entonces la mamá se enfrasca en las máquinas porque eso es lo que ha venido a arruinar nuestra sociedad. La sociedad cuando yo era un niño, no habían maquilas. Las madres no trabajaban. Ellas nos cuidaban a nosotros. Ahora no. Eso ha venido a arruinar nuestra familia. Porque las madres tienen que trabajar y la maquila y la máquina y el trabajo le quitó el tiempo de atender a los niños. Y el niño se está criando con la abuela y los abuelos no saben criar. Perdón, abuelo. Los abuelos no saben criar. Yo soy abuelo. Yo tengo 10 nietos. Y un día del parque llegó uno que casualmente se llama Julio César Pérez. Y llegó, no sé qué había pasado en el parque. Y llegó zapateando. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Ah, espérate, me dijo. Estaba chiquito. Espérate, me dijo. Y solo me le quedé viendo, pues a reír. Y le dije al papá, mira cómo me contestó este. Regáñelo, me va a reír. Se pone, a mí no me pegaba, me dijo. Porque a él, no,
Ah, porque él es mi nieto, vos sos mi hijo. Qué cosa, ¿verdad? Entonces, si usted deja criando a su hijo con la abuela, ya se lo arruinó. Ya se lo arruinó. Yo sé que los abuelos, yo sé que las abuelas, me las estoy echando encima. Una vez, no sé dónde, pero en una iglesia del país, no sé qué dije de los abuelos. Y después del culto, una abuela llegó y me puso el dedo en el pecho. Yo no era abuelo. Y me dijo, te quiero ver, me dijo. Me puso el dedo aquí fuerte. Te quiero ver cuando seas abuelo. Me asustó la viejita. Y tenía razón. Tenía razón porque los abuelos somos alcahuetos. Los niños se crían con el abuelo, con una tía y algunos con una nodriza. Y llegan a querer a la nodriza más que la mamá. Uno de mis nietos un día estaban hablando de la María, porque la mayoría de mujeres que cuidan niños se llama María. Y estaban hablando de la María no sé qué. Y el niño chiquito dice, no, a mi maye no nada. A su María que nada. Que no se estuviera hablando en nada de su maye. Entonces ellos iban a querer tanto. Si hablábamos de la mamá, para él era otra cosa. Entonces, pero imagínense. Por eso esos niños son malcriados, porque la María no les pega, porque le están pagando porque los cuide. Dice la Escritura, hijos, en el 5, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es verdad, mantenga los canales de comunicación. Siempre comunicación con sus hijos. Ustedes dos y con sus hijos. No los desoiga. No les ponga oídos sordos. Por muy ocupado que esté, si el niño de esta edad, 13 a 19, llega a donde usted, explíquele, cuéntele. No le digas, no me digas a mí, anda a decirle a tu papá, eso es cosa de tu papá. No, mire cómo se las arregla. Y no le digas, es que te lo diga tu maestro, porque por eso hay tantos problemas con nuestra juventud, porque en la calle les han dado otra vía a sus preguntas. Entonces, contéstele. Preguntas difíciles que hacen, porque es la edad que los niños preguntan, ¿cómo es que nacieron? Usted tiene que explicarles cómo nacieron. No les diga como me dijeron a mí cuando yo era un niño. Yo llegué a los 10 años y no sabía cómo veníamos. Porque a mí me habían dicho que un avión los traía. Otros me habían dicho que en el hospital habían bastantes niños y que mi mamá los fue a traer allá. Y otros los compraban en la ciudad, porque yo era de un cantón. Y una tía me dijo, a vos no te trajo ningún avión. Ni te trajeron del hospital. A vos te compraron en el pueblo. Y te compraron en una tienda de niños que estaba cerca de la cocina. Por eso saliste así, negro. Y una vez le pregunté a mi mamá, ¿y dónde está la tienda donde me compraron a mí? Y ya grande. No, explíquele a los niños. A las niñas usted es responsable de explicarle eso de la menstruación, eso de los cambios físicos que están habiendo en los niños, somos nosotros los encargados de explicárselo. ¿Y por qué no dicen amén? Pues, es que no tiene que ser el profesor, la profesora, el de la calle, la vecina. Tengo que ser yo, como papá y como mamá. Bueno, afloje un poquito la cuerda. No los tenga, afloje la cuerda, déjelos que se metan al equipo de fútbol, déjalo que practiquen algún deporte, déjalo que tenga amigos. Y comience a prepararlo para lo que viene, porque un niño de 13 a 19 años, lo que le viene son los novios. Y un niño de 17, 18, 19, le llueven las muchachas. Mis nietos, yo tengo varios nietos de esa edad, ¿cómo le llueve? Peor que se parecen a mí, son simpáticos los tipos.
Entonces, prepararnos para lo que viene. Número 6, padres de hijos que se alejan. Esto es triste, hermano. Cuando ya los hijos se van es dramático. Porque la mamá le sobra la comida. ¿Cuántos tienen esa experiencia de las mujeres? Cuando el hijo grande se fue, le sobra la comida los primeros días. Porque hace la comida para todos y como ya no los tiene. ¿No quieren levantar la mano? ¿Ustedes creen que yo les voy a decir que vamos a orar por ustedes? Que el Señor perdone sus pecados, que el jueves es culto de doctrina. Que no, yo lo que quiero saber, ¿cuántos tienen esa experiencia cuando los hijos grandes se fueron? ¿Y cómo le pasó con su comida? Que le salía más comida. Una, dos, tres. Ya vamos a orar por ustedes. El ruido se terminó. La música se terminó porque ya no hay muchachos en la casa. Ya no se oye la música bulliciosa de ellos. Silencio aquello. Y cuando ellos están, una gran bulla. Y peor que la música de los jóvenes no es como la de nosotros. La música de los jóvenes es ruidosa, remolineando, remolineando. Y nosotros, no. Él es mi rey, nosotros. Y ellos en la gran bulla. Entonces, cambios que también afectan la intimidad. Ya se fueron los hijos. Ya vienen los problemas de la vejez. Nosotros los cónyuges estamos perdiendo a nuestros padres a esa edad. Los hijos están de 20 a 30 años. Nosotros andamos por 45, 50 y nuestros padres están llegándose a la muerte. Y estamos en un problema difícil. Pero no debemos de perder esa intimidad de esposo. Aparece también lo que le llaman el climaterio. Entre los hombres se llama andropausia. Y en las mujeres se llama menopausia. Esa edad del climaterio es horrible. Porque el hombre no quiere dejar de ser joven y entra en problemas con los hijos porque los hijos están en la edad de las novias y le da cólera cuando mira que los hijos tienen una gran suerte para las novias y a él ya no le hacen caso. ¿Qué caso le van a hacer a un barrigón ya? Y entonces él dice, te hubiera agarrado cuando yo tenía la edad de él, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces el conflicto de los hijos con los padres continúa y la intimidad no debe de olvidarse. Buscar grupos afines, es decir, buscar otros matrimonios para juntarse en cultos de oración, en cultos de estudio, para hacer algún retiro de adultos. A mí me acaban de invitar a un retiro de adultos. Qué bueno. Número 7, estoy llegando al final. Y aún así no dicen amén. Del hogar vacío a la jubilación. El haber sobrevivido hasta ese momento es porque supo llevar los primeros periodos. Hay una oportunidad para nueva carrera. Yo estoy dando clase en el bíblico y me admiro una señora que está ahí. De barato la señora tiene 60 o más años. Pero ella está ahí, la molestan los muchachos, pero ella está estudiando. Y entonces yo creo que a ella le ayuda a eso. Yo le dije, ¿y cuál es su ministerio, hermana? ¿Por qué han ido a estudiar? Soy predicadora y consejera de los jóvenes. Y tiene más de 60 años. Ya en esta altura ya no es posible la separación, porque la separación sale cara, porque ya hay hogares, ya hay casas, ya hay propiedades, y sale cara la separación. Y por último, de la jubilación a la muerte, es donde yo estoy. Sáquele provecho. No se ponga en baja estima. La baja estima arruina. No diga, no, es que yo ya no. Yo ya estoy viejo, yo ya no puedo hacer nada. Todo eso
todo eso va a arruinarle. Cultive amistades, porque puede enfrentarse a la viudez, es el momento que se enfrenta uno de los dos a la viudez. Qué bien me sentí hace unos 3-4 lunes atrás, cuando 5-6 hombres que yo fui alumno, fui maestro de ellos, vinieron a mi casa, trajeron gallina y trajeron pastel, porque estaba cumpliendo años hace poco, y venían a hacerlo, nuestro maestro, yo me sentí bien tenerlos en mi casa. Grupo de amigos siempre debe de estar, y la intimidad del matrimonio. Aproveche los fines de semana para estar juntos. Y oiga lo que dice el proverbio: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y en esos días malos es que yo estoy. Malo del oído, malo de la nariz, malo de la garganta, malo del estómago. Días malos. Antes que vengan los días malos. No olvide la intimidad. Llene todas las áreas que le acabo de decir, grupos afines. No olvide la iglesia, no olvide el servicio en la iglesia. Eso va a ayudarle. Un anciano ya para jubilarse, ya jubilado, tiene mucho que hacer en la iglesia. Leo la Biblia para despedirme. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y el amor recréate siempre. Eso quiere decir que no hay tiempo que perder. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, dice Pablo, así el hombre debe de amar a su mujer, y la mujer debe estar sujeta a su marido. Dios les bendiga. Amigo, este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente número 27, Usulután, o comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.